Ellos están en la jugada, fíjate, me llegaron. ¿Cómo van a dejar los barridos? Va, chivo. ¿A cómo van los pasitos? ¿Tres coras, papi? ¿Dos coras? Tres coras. ¿Tres coras? Ah, ya subieron también esto, pues. No te creo. ¿Cuánto valían antes, vos? 60, va. Imagínate cómo estaban. Antes valían, ¿cuánto dijo? 35 y 2 coras. Antes valían 3 por dólar. O cora valían antes. Antes valían 2 coras, ahí valía 1 dólar. No, te crees. Ah, pero porque allá, tal vez. Porque... No, a mí. No, pues ahí la vamos a dar allá en la sede. 2 horas y a 50. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La esquina de la Gran Vía, ¿cómo estará allá? A 3 horas también, creo yo. Es que la misma línea, 3 horas. Sí, 3 horas, así lo. Sí, escucha, el pan le aumenta a ellos, obviamente tienen que dar lo más. 3 horas vale es parejo ya en todos lados. Vamos para peores. Los años. Sí. Y lo que pasa es el inicio. Imagínense de valer 3 por el dólar, no es mucho. Ahora 3 coras. No, el que está valiendo 3 coras es la mitad de este. El que está valiendo a 35 centavos. Ah, es pequeñito. Ah, es más pequeño. Pero hacen pequeños también, pero yo no he visto pequeños. Sí, los pequeños. Yo me lleno con unos 10. Ah, ya en Santana. ¿Y el carrito es tuyo o trabaja para alguien? Ah, me llega, fíjate. ¿O sabes que vos lo preparas todo? ¿Eh? Ni vos ni yo 50 dólares. Un carrito de eso, vaya para el serio. Tu carrito sanguichero, ¿ves? Yo lo traigo. Yo lo traigo en la moto y lo jalamos. Oye, este lo ha hecho con la serie. ¿Te tienes cuenta? Fíjate. A vos te tienes cuenta. Al rebuscarse, va. Es que es mejor tenerlo. Es que nosotros lo compramos allá en la Gran Vía, pero ellos trabajan para alguien, va. Son carritos alquilados. No son de ellos. Así como el de él, sí. No se los alquilan, quizás, y ellos se rehusan. Por eso se los alquilan, dan la venta, así como los panaderos que le dan la venta al pan, al bicho que anda. Ajá. Bien bonito. Sí, son chivos. Son caros también. Son caros. Sí. ¿Cuánto vale? 125. Ahí la. Chocaron el otro para la serie, cama, para hacer una de panadero. Ahí se ve todo sencillo. Yo puedo hacer nada. Siento, te chocaron uno. No tenía seguro. ¿Y el chile lo preparas vos o lo preparas tu señora o tu mamá? Todo va preparado con nosotros. Vos lo haces, güey. Todo va a ser. Esta bicha anda buscando un hombre trabajador como vos, mira. O Dali se llama, vaya Dali. Lo acepta. Pero miren, me va a aceptar. Pero miren, yo me como todos los panes. ¿Él cree que le tiene cuenta? ¿Venían para acá, pues? Sí. Ah, no, hombre. No, ¿cuánto te comes? Todo, lo voy a dejar sin venta. Le ay, Dios. A ver si le tiene cuenta. ¿Quién más fue con Kevin ahí? Ah, ok. Es que Kevin se han emocionado de estar las luces. Es que no quizás nunca ha venido y como es de San Salvador, creo que siempre ha querido venir. No creo. Ah, ¿cree que sea lancista no va a entrar, vos? Pero, levanta la mano, ¿cuánto quieren panes? Yo quiero uno. No, uno ahorita, papá. Ahorita no tenemos tiempo, tenemos que entrar. Tampoco es para tu cumpleaños. ¿Ah? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Este? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vaya, 21 panes. ¿Ah? Y choco. Ah, ya me fueron. ¿Cuántos son? Ahí la están saludando. Vámonos. Ya vamos. Démosle. Ya pues sí, pero. Yo voy a ir. Bueno, ahí. Como dijo Agarra, ahí avisa Kevin. Rolar. Avisa, hermano, porque cuando dice que caiga la plaga, te va a dejar barrido. Pues sí, vos. Mira, va a necesitar una muchacha o. Sí, hombre. Para que te ayude a picar el pollo. Yo ya le dije que yo me. Escoge allí la que quieras, que creas que trabaja mejor. Van a poner taquería. Ese es otro. Tan bueno, fíjate. ¿Cómo la lleva repollo? Oye, ahí le queda rico. ¿Cómo lleva repollo? Ah, sí. Mi curtido es mejor que ese, me disculpa. ¿Qué cebollita picante? Sí, es que yo lo hago así también. La que ya es tu destino, fíjate. Es verdad. Quizás este es mi momento. Ajá. Él es tu destino. Y fíjate que quizás podría hacer buen negocio.
Sí. O sea, ya está casada con él, acompañada. Voy a hacerle cebollita, sí, chulito. Yo le preparo la... O también hay dos opciones. Le va a comer toda la venta. ¿Es así? Sí, así como... Pero le hiciera el curtido rico, esa sería la, la recompensa. Le mete. Ah, lo da esta dieta, no puede comer esto. Cama, lo siento, pero a mí desde que me dio de eso, a mí me ha gustado mucho. Yo tengo hambre. Yo desde que nunca había comido más tan niño, tan niña. Nunca, la verdad. Es... Sí. Hasta la otra vez que me... ¿Cuántos sonates venden también? Dice que esos sonates no encuentran. No he comprado, no he comprado. Empezando a dividir. Yo le digo, cierto, porque cuando iba a la escuela de manejo yo compraba. Uh-huh. Yo iba a cara sucia, no a su sonate. ¿Qué a cara sucia? A ver, ¿cuántos niños han matado? Pero te dije matar niños. Porque la bicha preguntaba cómo te llamas, matar niños, le dijo. ¿Y cómo se llama, pues? De verdad, matar niños. Eduardo Antonio. Eduardo Antonio. Gerardo. Ah, Gerardo. ¿Y cuántos años tiene? 19. 10. ¿Cuántos bichos? Si está joven. Emprendedor. Y vos tenés 18, al 19. Y ella trabaja. 19, tengo 21 y mira la estatura. Sí, Dios guarde. Dale, con usted, usted, usted no ha crecido. Sí, usted, no mucha vacolinita le dieron, ¿verdad? Este sí no creció, mira ahí. Este sí no creció, mira. Para los lados, sí. De juguetito lo agarran al pobre. De muñequito. ¿Cuánto salen los 21? Ya te la hago la cuenta. ¿Cuántos bichos fueron? ¿Tres? Sí, creo que sí. ¿Quién espera? ¿Quién lo...? Hijo, ah, hombre, no. Un hombre, sí, hija. Me pueden raptar, lo siento. Vos, espera, sí. Los de aquellos bichos para ir a hacer la cola en otro, porque no, después nos van a decir, vayan a meterse hasta allá. Ya cuando vean aquí cerca nos van a meter. ¿Cuánto sale? ¿24 o 25, panes? Ahorita te digo, serían 25 o 32. ¿Esos ya estuvieron? Vaya, vaya, vaya. Huela, 30 dólares. 25 por 75. 0.75. Ah, no, van a salir. Otro 4 ahora. Como 20 sale, quizás. 18.75. 18.75. Vaya, pedaciémosla pues, a los 20. Vaya. 18.75. Por 3 cobras. 20 cobras. 20. Ah, pues porque le haga 20 cabal. No. Ya me salen a mí. 20 cabal te salen, ¿no? 18 y algo, pues. 20 cabal me salen. 20. ¿Cuánto? Ahí regala el 5, Sugar. Llevamos cerca. 25. 25. Ahora vemos por qué Sugar no tiene nada. 18.75 sale. Sí, 18.75. Vale, aquí te lo dejo, Mataniño. Tomá, Mataniño. Pase, pase. Vaya, ahí tiene. Pero antes, reparta. Vaya, gordo. Donde vos querás, dijo. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Nadie. Ya tiene, ya. Por acá, por acá. Le pregunto por qué quiere una mano. Toma, yo lo agarraron solo. Aquí no andamos bien. Uy, hasta le sobra chile, dice el muchacho. No se ve bueno, vamos. Sí. ¿Cuánto falta? Más que la tripa, lo tomen. Uno. ¿Cuánto van ahorita? Vamos, ya vienen. Ah, pues ya nos tenemos que ir. Ah, pues los comidos, vámonos. Gracias, Gerardo. Vámonos. Gracias, adiós, cuídese, guapo. Ya le pagaste, pa. Sí, cuídese, guapo. Mire, voy a regresar por usted. Uy. Y por el curtido. Y por el pancito. Y por tu pan, que está bien rico. Pero te va a pedir te cambio. Va a dar otro pan. A vos le vas a dar otro pan a él. Otro pan, cabrón. Ajá. Yo aquí primera vez que vengo. No creo, si hemos venido a ver la selecta. No, porque entre más cerca no nos van a querer dejar meter. Otra vez también vinimos aquí. No, yo aquí me entraba. Hija, cuando vinimos a lo de las ruedas hace poco. Sí, también aquí te quebraste la pata, niña. No digas que no. Si aquí te quebraste la pata. Al estadio, así vos nunca has entrado. Ah, ok. Yo pensé que... Aquí había pollo, mire usted. Y mire, de cama, podemos comprar esto. Ah, ¿cómo lo da, pues? 3.50. Qué caro está todo. ¿Cuánto? 3.50. Hacemos. Allá abajo lo metieron. No, se mete. ¿Dónde estaba la cola? ¿Hasta dónde? No trajeron. Mira, que yo le voy a dar sin panes también a ustedes. Pero... ¿Qué era? ¿Pollo? ¿Qué era? Pollo, dos piezas de pollo y tres panes. 3.50. ¿Estaba bien o no? No.
1.50 la pieza, no va. No, ajá. Hasta el centro comercial estaba la fila. Ah, pero iba a haber comida adentro, me. Hasta allá. Sí, lo bueno es que viene rápido, avanza. Mi bebida le dan. No, es cierto, es cierto. La bebida todavía. Todavía. Iba, pero allá adentro van a llegar a vender de todos modos. Se lo mete un muchacho, va. Y le dijimos, se lo mete un muchacho y el diablo le dice, ¡ey, se está metiendo! Yo digo, es época de compartir. ¡Ah, pues vengan, no hagan fila, vengan de todo! Y bastante gente metí ya. Sí, metí. ¿Sí? ¿A vos? No, yo le metí bastante gente. Ah, ¿vos te desquitaste? Sí, yo me desquité. Fila, 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 fila. Ordenado, 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 ordenado. ¿Se quedaron aquellos, no? De uno, de uno, de uno. Pasemos más. Ah, pero esto quizás no es adentro del estadio, sí es adentro del estadio. Sí es adentro del estadio, no. Creo que sí. Pero fila, fila, de la fila. La fila es adentro, no es adentro. ¿Es adentro o no adentro? ¿Es adentro o no adentro? ¿En el mero adentro? A mero adentro. Pero... No, pero para salir es fácil. Para salir es fácil porque en lo que están las luces uno puede ir saliendo. Y para no, salir. Y no hacen desorden, ¿no? Rápido. Está bien ordenado, ¿va? Está más ordenado que el partido. Sí, mire, que ya partido. No, y este sí lo voy a comer. Hoy veo más ordenado, ¿sabe por qué? Antes era puerta abierta. ¿No se puede comprar aquí usted? Sí, se puede. Deme cinco, porfa. Venga, venga, vas a cinco. Pagale vos, porfa, que. Venga, venga. Es que... Miren, antes era, ¿sabes cómo? Puerta abierta, todo, venga, y entra el que pueda. Así ¿cómo? Era todo abierto, entra el que podía, hoy no. Ah, ordenado, hoy ordenado. ¿Sabes que no había este orden de fila y todo eso? Ahí viene la muchacha. ¿Cuánto vale? $5. Agarren, porfa. Den la bolsa, agarren, agarren la bolsa. Gracias, gracias, gracias. Yo también quiero probar. Es que a mí me gusta la comida de la calle, men. Lleva la cola, lleva la cola. Esto no mata niños, va. Esto es un pan con mortadela, se llaman. Bueno, bueno. Es mejor que aquello de mata niños, quizás.